Muy buenas tardes, muchachos, muchachas del chat, ¿cómo están? Bienvenidos a este su nuevo stream del día 2 de octubre, si se olvida o tal vez no. Hoy vamos a seguir jugando y probablemente terminemos ya el Kena, Bridge of Spirits, el cual empezamos ayer y le pudimos avanzar bastante, bastante por ahí. Un saludo al señor Tonatiuh. ¿Qué anda por acá? Preguntan, ¿hubo marchas? No tengo ni la más remota idea, señor. Yo creo que no. Yo creo que ese tipo de eventos no, ahorita no están permitidos. Pero bueno, denme un segundo. Ya subí mi audífono. Y pues vamos a darle. Saludos, saludos, señor Argenis. ¿Cómo está el día de hoy? Laboratorios Ember. Si hubo marchas, ni idea, la verdad. Ni idea. Anda limpiando la casa. ¿Es este o cuál es? Sí, aquí grabé. Yo no he hecho limpieza, güey. Mañana tengo que hacer limpieza y tengo que ir al mandado. Qué hueva, cabrón. Qué pinche hueva. Ok. ¿Todo bien? ¿Sí se ve bien? Sí. A ver, según esto tengo que ir a estos puntos azules. La máscara para abrir la barrera del espíritu. A ver qué hay por acá. No. Ah, es acá. Todo menso, todo baboso. ¿Qué andan jugando en este fin de semana? Yo hoy sí me desperté bien tarde. Señor Aguro, ¿cómo está? Hoy sí me desperté como hasta las 10 y yo pasé a la verga. Me quedé dormido. La semana estuvo pesada. Y luego me tocó grabar los juegos de Barclay. Street Fighter Collection. Debería ser un nuevo torneo. Aquí iba a haber un jefezote, güey. Quiero creer. Sí, ayer, ahora me quedé dormido. Yo no importa, sábado, pero sí. No me gusta quedarme dormido tanto tiempo. Yo siento que desperdicio el día. Oh, ¿qué está pasando aquí? Está viendo el pasado.
You have come far, spirit guide. But what is it that you truly seek? Usted aproveche, aprovechen. Aproveche porque se viene chinga. La historia está interesante. Pues sí, está misteriosa todavía, no sabemos bien qué pedo. No sabemos en qué va a acabar, no hay como pistas de en qué va a acabar. Pero sí, digo, más que la historia, y todo lo demás es en lo que sobresale este juego. En la parte visual sobresale mucho, en la parte del combate y la parte de resolver puzzles. Creo que es lo que más sobresale. La historia, meh. Eso sí puedo decir que está medio meh. Es ella de chiquita, güey. Toca arreglar eso del cable. This is his staff. He can't get home without it. Can you carry it for me? ¿El Zelda? ¿Cuál Zelda? Sí, los cinemáticos se ven súper bien. O sea, este juego sí es medio Zelda, pero no es Zelda. You've traveled a great distance. Crossing over is no easy task. Toshi's spirit was different, stronger than the others. He was able to push me from his memories. Toshi wields an untamed power, but that is not why you failed. Corrupt spirits feed on the conflicts within ourselves. My father told me stories of the sacred mountain shrine and its connection to the spirit realm. After I lost him, I set out to find the shrine, hoping it would make me a better spirit guide. I've always known he was gone, but I thought if I could help enough spirits find peace, he would see me and be proud. Many spirit guides have come before you, but they have all failed. Your father would be proud. Aquí andamos jugando, ya estamos continuando el juego que empezamos ayer. Está bastante bonito. Ahora sí se viene lo bueno, se viene lo interesante.
Que estos güeyes, este estudio de animación hizo un corto de Majora's Mask. Vayan a checarlo, eso es clásico, se llama Terrible Fate. Seguro ya lo han visto, pero si no, vayan a checarlo. It seems Toshi has hit. You will need to cross over to look for gateways in the village. Mientras sujetas escudo L1 R1 para una okay. Oh. Está bien roto eso, güey. Está rotísimo. El miedo de Toshi, el amor de Toshi, el arrepentimiento de Toshi. Ok, eso no estoy seguro si me va a permitir pasar esas barreras. Quiero creer que sí. No juego Genshin Impact. Lo llegué a jugar en un stream, pero no me gustó tanto. Más bien lo que no me gustó fue que, pues te pide dinero, un chingo de dinero para tener cosas chidas. Entiendo, es gratis, pero pues no me gustan los juegos de microtransacciones. Buenas, señor Pudding, ¿cómo está? ¿Ya acabó Tails o no acabó Tails? Oh, pasamos el portal. Ruta del creador de máscaras. ¿Será acaso el vendedor de máscaras? ¿Ya lo acabó? ¿La mitad del juego en una noche? O lo verga. Qué bien, oiga. Pues sí se puede, sí se puede. Sí se puede. ¿En qué parte va? Hasta donde entras a la nave. Ah, pues ya va hacia lo último. La segunda parte se la ha hecho aburrida, sí es aburridísima. El dungeon y el jefe, el del volcán, están súper mal aprovechados. Ah, pues es que lo juegas todos los días, el Genshin. No, no. Aquí trato de jugar cosas variadas. Casi todos los días juego algo diferente. Hablan demasiado y sin tanto sentido, sí. Sí, justamente eso es lo que, cuando llegué a esa parte, se me hizo súper aburrido tanta habladuría, güey. O sea, es como, es innecesariamente larga esa parte. Antes de ir al último dungeon, fácil, estuve más de una hora en puro pinche diálogo. Es horrible. Y eso que medio me saltaba las conversaciones y les adelantaba. What the fuck, ¿cómo se mata eso? Le recuerdo el de Cutri. Sí, también el primer. Sí, como que la segunda parte, como que algo pasó ahí. Porque también el dungeon ese de la isla está horrible, a mí se me hizo horrible. El jefe está bien chafa también, el arbolote ese. Y luego el jefe, el Ifrit, el del volcán, está súper mal aprovechado. Pues no es nomás matar a los monos que te saca. Y luego ya todo lo que sigue de ahí son como 3 horas de pura habladuría. Y luego ya entras al último dungeon. Ajá, y es reciclado el primer jefe, exacto. Exactamente. Sí, esa, no sé qué pasó ahí. O sea, como que ya esa parte está muy rushada. Como que les dio el síntoma Final Fantasy XV, no sé. Está súper mal aprovechada toda esa segunda parte. O sea, como que el balance de cosas ahí ya como que ya no funcionó tan bien. Aquí no puedo ir. Sí, pudo haber sido una pelea súper épica. Pero pues no. Como nomás mata a los monos que te salga y ya no mames. Bien chafa.
Sí, va, están súper mal aprovechados, señor Aloy. Algo pasó ahí. Algo pasó ahí. Señor Karan, todo bien, todo bien. Sí, como que la segunda parte, la parte de la isla y la parte del volcán se sienten que están súper forzados. Como que lo metieron con calzador así de para que dure más el juego, pero están mal aprovechados. Dejé de jugar Overwatch y LOL por el Genshin. Tenía 5 años en LOL y 3 en LOL. De plano. Ay, pues es que tengo muchos otros juegos en el backlog que jugar. Tengo muchos RPGs. También tengo pendiente el Immortals. El Immortals Phoenix Rising lo quiero jugar también. Y más dinero free. Sí, como que quisieron aplicar un Dragon Quest 11. De que haya como segunda parte. De que, ah, ¿qué crees? Eso no es todo. Pero sí se siente muy mal aprovechado. Ah, no, este juego sí está bien verga, señor. No, estamos hablando del... Estamos hablando del Tales of Arise. No, este juego sí está chido. El Tales también, nomás esas partes sí están muy mal aprovechadas. La neta, por mí se las hubieran ahorrado. No mames, aquí no hay vida. Aquí nadie te da vida, la verga. Me mató. Está difícil esta parte. Canales sociales para poder ir al espacio y distribuir el lore. Ajá, sí, no sé. Más bien yo siento que esa parte, o sea, la siento muy rusheada. Está como muy metida con calzador. Está muy como sí, vamos a extender este pedo, pero vamos a... Ya no nos dio tiempo de hacerlo chido. O sea, porque el método fácil, por ejemplo, con Nifrit, en lugar de desarrollar una pelea y que el mono te atacara o cosas así, yo creo que ya estaban apurados y dijeron, güey, ya no nos da tiempo de desarrollar este jefe, vamos a hacerle la fácil y ponle nada más que aviente enemigos y que los mates y ya con eso lo matas. El Nioh 2... No, he jugado el Nioh 2. Jugué un poquito el primero. Ya le dijo... No, vamos como en un 70% de este juego, más o menos. Bueno, como 65-70. No es tan largo este juego. Por lo mismo de que lo hizo un estudio chiquito. No mames, que me mató, güey. Quitan un huevo. No traigo vida, güey. Con razón. Aunque aquí sí traigo vida.
Traigo un chingo. ¿Por qué me bajan tanto, güey? Ah, es que te lanza una como una caca que te baja toda la vida, güey. Ok. Lanza como una neblina. Ay, cabrón. Qué bueno, le puedes lanzar los monitos. Me lo voy a tener que llevar así el relax, güey. De lejitos, cabrón. Verga. Esta parte está difícil. Yo soy su waifu, no mames. Estoy re feo. Sí, le voy a cancelar esa mierda. Qué mamada, güey. Te baja todo. Voy a intentar pegar rápido, rápido, rápido y no dejar que lance esa caca, güey. Es que otra vez, güey. Necesito que se muera ya la chingada, güey. Qué verga, güey. Pinche mono idiota, güey. Quiero es que... Ah, me lo devolvió, hijo de la verga, güey. No, 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 no se lo puedes cancelar, cabrón. No, ya lo maté. Cuando lo matas, se cancela el efecto ese. Ya no hay tanto pedo. Vamos a estar esquivando. Ay, tu amigo este, hijo de su puta madre, lo odio, güey. Usted acabó este juego, señor Eloy. Se lo acabó en putiza. Tercera reliquia. Ah, ok, va aquí mismo. Posiblemente también le avanzó un chingo. Creo que no tengo que hacer nada, o sí. Ah, creo que es por acá. Okay.
¿O no? ¿Dónde chingados es, güey? Tengo que quitar esa mierda. De alguna manera... Sí, no, lo del dinero sí me dijo el Choco desde ayer. Sí me dijo que para lo del dinero, pues nomás es para cosas estéticas, nada más. Skins. Ni sé qué chingados es, güey. Al Tails le urge modo Photon. Quién sabe si se lo pueden agregar con un DLC. La parte de la nave abandonada, ta pinche plática de 3 horas, cabrón. Esa parte, y luego toda la parte que sigue es más habla y hablan y hablan. Es como sí, ok, pero ¿qué más? 3 horas de estar hablando. Separan de los monos y tienes que... Esa parte, ese recurso de que te separan de los monos y tienes que hablar con ellos, lo usan un chingo en la parte final del juego. Tendrá sesión de fotos chingonas. Güey, no sé cómo quitar esta mierda. Quizás no es por aquí. Ah, creo que tengo que poner aquí esta madre, ¿o no? A intentarlo poner ahí. No sé si sirva de algo. Que me estoy regresando. Las waifus de Array son 10 de 10.
What? Ah, tengo que ir ahí primero y luego allá. Tengo que ir quitando. ¿Qué pedo? Te dan un chingo de tiempo. Cabrón, se ve cómo se mata. Sí, ellos, estos güeyes hicieron el corto ese de Terrible Fate de Majora's. Está chido ese corto. Está bastante bien animado. Aquí falta este güey, no lo he visto. Ah, todo menso, güey. Sí, es el mismo estudio. Ese corto es como del 2015 o 16, algo así.
Vamos a buscar de dónde son. Son de California. Son de California. Califas. Ahí cerquita del pudding. Exacto, de con pudding. No, Zelda ya no lo sueltan tan fácil. Zelda ya no lo sueltan tan fácil. Después de lo de CDI. Solo a Capcom. A Capcom sí le tuvieron bastante confianza y la verdad es que Capcom hizo grandes juegos de Zelda. Pero no, ahorita ya ni de pedo lo sueltan. Y menos después de Breath of the Wild. El Metroid es de Mercury Steam. Sí, son españoles. Esos güeyes son españoles. Son españoles. What? ¿Quiere decir que no era ese? Tampoco. Ándale. Pues por ejemplo, los de Retro Studios sí dicen que la sufrieron bien cabrón cuando les dieron Metroid Prime. Que sí llegaba Miyamoto a emputarse bien cabrón con esos cabrones porque no hacían bien lo que él quería. Tiene una conocida que trabaja en Mercury, órale. Dígale para que mande una copia gratis de Metroid 3. Insider. Ahora sí, literalmente. Es mi tío que trabaja en Nintendo, pero ahora es mi amiga que trabaja en Mercury. La verga.
Aritachi. Buenas, buenas. ¿Qué andamos? Estamos siguiendo el juego. Platicando de la amiga de Pudding que trabaja en Mercury Steam. Que nos revele información confidencial de Nintendo. ¿Los tiene checaditos? Pues sí los tiene checados, pero el pedo es que por contrato, si rompen alguna cláusula o se les sale decir algo, les meten unas multas que pa' qué le cuento, señor Danos. Unas multas millonarias. La verga. No, esos son Mercury, esos son otros Mercury. Cuando otro rollo era algo. Chafísima ese pedo de los Mercury. Luigi y Benji, los Mercuries. Luigi y Benji. Ah, sí, pero tenemos que llegar a la meta primero, señor Itachi. Llevamos muy atrás en la meta, entonces espero que pronto lleguemos. De ustedes depende, muchachos, anímense. Que ya jugamos en Phantom Hourglass. Esa madre no sé cómo escapar, güey. Recuerden, muchachos, que puede ser a través de su suscripción Prime, regalando subs o regalando bits aquí en el canal. Todo cuenta para que lleguemos a esa meta. Usted es Itachi por la canción de Bad Bunny. No escucho Bad Bunny, señor. No conozco esas chunches. La liebre maliciosa. I knew Toshi cared deeply for our people.
Pero uno menos, me faltan dos. La madre para teletransportarte. A ver, nomás quiero ver si hay algo acá. Para teletransportarse. Por aquí. Aquí está. Pues por aquí, supongo. Creo que el que sigue es acá. Ok, vámonos para aquí. Aunque no sé cómo voy a llegar aquí. Vamos a ver. ¿No hay noticias del upgrade de Switch Online? Nope. No, no han dicho precios ni nada. Es a finales de este mes. Habían dicho que iba a ser a finales de este mes, pero no sé, no han dicho precio. Por aquí a la izquierda. Señorita Chi, claro que sí, muchas gracias. Saludos hasta Ecuador. Gracias por la sub, vamos a ponerla. Es usted una Mords. ¿Usted cuántas veces va a la línea del Ecuador? Hablando de eso. Ayer el Luis hizo stream, ya ni vi, güey. Creo que sí hizo, pero ya empezó bien tarde. Luis ya va en el último dungeon, me dijo, nos dijo en la mañana en el Discord. Y siempre porque mi trabajo es ser guía. Ah, usted es guía turístico. Interesante. Todo el país y Perú con Bolivia a veces también, órale qué chido. En algún momento sí quise ser guía turístico, fíjese. Pero por ejemplo el hecho de repetir lo mismo todos los días, creo que es un poco cansado. O sea, esa monotonía creo que sí puede llegar a ser pesado. Pero pues por ejemplo en su caso, donde te mandan a diferentes lugares, pues sí, eso está chido. Así le vas variando. Pero imagínate decir exactamente lo mismo todos los días del año. No mames. Jugó a las 7 de la mañana. Pues ya va en lo último, Pudin. Usted también. Sí lo acaba sin problemas esta semana. Ya les falta muy poquito. Vale, señor Itachi, sí. Lo tomaremos en cuenta. Perú sí conozco. Bolivia y Ecuador no conozco. ¿Ven? No era la mitad, pues no. Pero era para meterles presión.
No, la mitad debe de ser. La mitad del juego, ¿por dónde será? ¿Será ahí quizás cuando? Antes del castillo del malo malote. Probablemente por ahí sea la mitad del juego. Y haría cualquier cosa, pinche Luis loco. Lo amenacé. ¿Y qué pedo? Digo, no puedo nadar, ¿o sí? No. Sí lo voy a acabar. Hoy jugaré 24 horas sin parar. Él sí haría eso, está demente. Él sí haría eso. No, me equivoqué. Las estrellas te marcan cuál es primero. Uno, dos, tres. ¿Por qué sale ese nombre de la resub en el layout del stream? ¿Qué apareció? Ah, pues lo acorta. Me imagino que lo acorta. En la notificación dice usted, creo que la notificación acorta el nombre a cierto número de caracteres. En mi layout. Ah, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi. Ah, pues lo acorta. Sí. Bueno, pero pone, ya vi, ya vi, ya vi. Ya vi ahí abajo a la izquierda, sí. No, pero no es intencional, es que acorta. Es por el tamaño que pones es por el plugin. Si le molesta, sí, avíseme. Neta, sí, avíseme. Sí, o sea, sí lo puedo cambiar, pero es una chinga. Pero con gusto se lo cambio, no hay pedo. Ah, que tengo que hacer. Ah, bueno. Qué desafortunado accidente. Ah, ya. Ah, what? Ah, qué desmadre.
verga, son tres. Adiós. ¿Qué onda, Almic? O lo acabamos, señor Geek. No es muy largo. Gracias a Verónica Negrita por el follow, muchas gracias. Disculpen a alguien. Sí, no, está bien chingón, eh. Sí se lo recomiendo, Almec. Si lo puede jugar, neta, súper recomendado. Sí, ya vamos como al 70%, algo así, más o menos. Ayer le dimos un rato tototote. Ah, ya vi. Por acá. Va a ser un Steam Deck de pobres, pero no me han entregado su cajita. El que me iba a hacer se les compuso la impresora. Ah, pues súper bien. Sí, es que el Steam Deck sí está caro. Está carito el Steam Deck. No tengo idea. Ah, es para subir acá, okay. Okay. Como en cuánto le salió todo eso. A ver, pero usted dice Stream Deck o Steam Deck, porque son dos cosas distintas. Uno es el Stream Deck del gato y otro es el Steam Deck de Valve.
Ah, Stream Deck, no Steam Deck. Sí. Sí, por eso dije, ah, cabrón. No, y sí, y al principio sí pensé que se refería al Stream Deck. Es que el del gato está carísimo. Ah, aquí tengo que. Aquí dice que es la tercera, esa de ahí. Ok. Única pista es que es la tercera. A ver, desde todos estos otros lados. La cuarta es la del medio, ok. Digo la tercera. Ok, 3, 4. Esta es la primera, entonces debe ser esta. Esta de aquí, esta de acá y esta de aquí en teoría. Exacto. Está chido, están chidos los puzzles de este juego. Ya están muy medio Zelda. Señor Kenalgón, ¿cómo está? Señor Choco, ya acabó. Y usted ya acabó este juego, obviamente. Ni siquiera le voy a preguntar. Ni siquiera tengo por qué preguntar eso. Hoy no lo ha jugado, ok. Y no sé qué tengo que hacer. Pero se debe ser por acá entonces. ¿O no? Lo de las. Sí, está bien chingona esa mecánica. Los puzzles de esa parte están verga. De cierta manera. Ah, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi. A ver, todo tiene que ser en el aire, cabrón, no mames. No sé si lo puedo hacer desde acá arriba. Ah, no, mira, sí se activaron. Qué cagado. Pendejo, vale verga, qué idiota, güey. ¿Me van a dejar desde acá? Ah, no, desde aquí, ok. Ah, tenía que hacerlo. ¿Puedo hacer otro salto ahí? A ver. Cabrón, ahí, qué pedo, güey. Tendré que volver a activar estas madres. Sí, sí era eso. Listo. There. Ya le puse sombrerines a los esmegmitas.
Que se fusione ese estudio de animación con otro para que hagan un juego God, estaría chido. Pues yo creo que ya después de este juego, yo creo que ya van a tomar mucho más en cuenta este estudio y probablemente ya les den proyectos más importantes. Ojalá. Qué madrazo. Ah, la vida, 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 vida. La madre, güey. Ah, le puedes quitar el sombrero, güey. Qué cagado. Eso estuvo verga. Ah, esa madre no sé cómo evitarla, güey. Y ya lo intenté con esta pendejada. Que hagan el remake de Majora's en Switch Pro con Unreal Engine 6. Real Engine 6 para que, aunque no exista, para que Choco le se empute, que Choco se empute. No mames, pinches paisajotes. Zelda con estilo de Pixar se vería bien. ¿Qué es esto? Meditar, es para que me den más vida. O el clásico video de así luciría The Legend of Zelda si fuera hecho por Ghibli. Ya basta de esas madres. Sí, está muy bonito. Juéguelo, señor Pudding. Juéguelo, le va a gustar. Pero usted sí juéguelo en hard, a que batalle. Village struggled, though she found few answers here. Que saque el chocopaz el coco. Cocolín.
Ayer andaba el Sinue aquí con su otro nombre. Okay. Junta el jueguito. Abajo creo que está. Tenemos que ir para acá. Juego Hollow Knight por el Chocopaz. Completo, le va a decir el Choco. Tiene que acabarlo full, así como el Chriselvania, que se lo acabó el 100. Para que le den acceso al Chocopax de Kexum. No, era por acá abajo. Por aquí mero. Pero este puente está... ¿Hay algo para tumbar este puente? Digo, no alcanzo. Esta madre aquí. ¿Le gustó el poker? Nah. No me gusta League of Legends. A ver cuándo sale físico. En noviembre, sale en noviembre, sí. ¿Cómo chingados voy a ir ahí? Esto tengo que tener más mejoras, no he hecho más mejoras. Ah, dos bombas, esto sí es útil. Mejora, pulsa, resistencia para una... Ah, eso está bueno. Este sí me alcanza. Que van a poner a pelear con alguien. Los primeros cofres, por eso están todos mensos los enemigos. Okay, este puente definitivamente pues no. No hay forma, según yo, de hacer que baje. Así que probablemente tenga que llegar por el otro lado, a menos... No. Tortuguitos. Ah, los pinches madres esas que vuelan. Qué
cagantes son. Sí, ya cuando se juntan de todo. Y ahorita también había un enemigo que nos salió, que te avienta como una neblina, que te baja, te deja como en 1 de HP y hace que si te pegan una sola vez, mamas. Tienes que matar a ese enemigo mientras los demás están chingando. Híjole, pues creo que aquí voy a tener que ir por el otro lado, tal vez. Aunque aquí está el portal, güey. O sea, es que sí tiene que ser por aquí. De por acá, tal vez. Este otro lado. Por la parte de arriba, en lugar de ese puente, por la parte de arriba. Por aquí a la derecha y a ver si... No creo que pueda saltar de aquí a aquí, pero vamos a intentarlo. Más variedad que Tails. Es que en Tails sí se mamaron. Ah, mira, aquí sí hay para chingar ahí ese puente. Digo, no es el mismo, pero sí me va a permitir accesar ahí. Y creo que la palabra accesar no existe, es acceder. Hasta como jefe. Sí, ahorita, ¿cómo ve, Chocorrol? Que ahorita el Pudding... Estábamos platicando con Pudding sobre los dungeons de la segunda parte de Tails. Sí se sienten chafitas. Especialmente el volcán se siente súper desperdiciado. Con ese jefe todo chafa. Pinche Ifrit del diseño todo chingón. Ah, nada más mata a sus compinches y ya. Y también el jefe del árbol, el jefe arbolesco, todo chafa, el de la isla. El de Kutri chafísima, sí, está bien chafa el de Kutri. Pero es parte de la historia, señor Choco. No considera usted que si es parte de, o sea, entiendo que los opcionales estén chafas, pero pues si es parte de la historia es como, güey, aviéntate un buen diseño de jefe. Chingados o no. Es que creo que no borré la repetición de ayer. No. Ah, no, sí, no la borré, con razón. Listo. Sí, la segunda parte del juego es too much diálogo. Yo también estoy de acuerdo en eso. Es demasiado. Es excesivo la cantidad de diálogo que tiene. Sí, ahorita checo para qué es esta madre. Si es que me deja el... Más que mate a estos güeyes. Hacer para el molino o algo. Hay que resolver ya. O sea, aplicaron una Final Fantasy XV en la segunda parte de Tails. Como que la última parte sí es como what.
Digo, no es, no a un grado tan culero como Final Fantasy XV, de apresurar todo tan cabrón. Pero sí se siente medio rusheado ya en la segunda temporada. Como que dijeron, no, ya, esto ya se extendió demasiado, ya pon lo que sea. Se juntaron, ajá, aplicaron un Lost, como en Lost, la serie. Ajá, pues digo, la complementan, pero pues todo tiene, o sea, pues para que funcione chido es, tiene que estar desde el inicio. Digo, lo intentaron resolver de esa manera. Y ok, está bien, pero no mames, o sea, todo debe haber estado desde el inicio en el juego. Pero bueno, pues sí, ese juego pasó por muchos pedos. Estuvo culero. Mira, aquí les puedo pegar algo. A ver, ahorita que vuelva. ¿Para qué sirve pegarle eso? Ah, para varo. Que la verga. Bueno, aquí ya hicimos lo que tenemos que hacer. Vamos a seguir. Ahora tengo que ir hacia enfrente y luego a la derecha. Sí. Aquí hay un portal. Yo con los voladores hago doble salto y flecha. Está rotísimo eso. De que puedas hacer esto en cualquier instante rompe totalmente el juego. Por eso en Breath of the Wild no tienes doble salto. ¿Qué es eso? Son como láseres. Está medio laberintioso, a ver, tiene que ser por... No, si sí voy bien. Necesito agua. Sí, está muy sad. Todas las historias de este, por las que... Todas las historias de este juego están bien tristes. Justo ayer nos quedamos después de esa parte, de cuando ya te enteras qué pasó. Aquí no sé qué hay que hacer.
Aquí me regreso. A ver, vamos a ver. Ah, esto me va a explotar en la jeta, creo. ¿O no? Ah, te puede salir, sí te puede salir. Pero no sé si los tengo que activar o algo. Tal vez sí. Hay aquí. Está todo menso. Por ahí ya fui, creo que no. Aquí vengo. Solo que los tenga que romper todos, tal vez. Con el poder ese de traspasar. Para que se active algo. Porque lo que necesito aquí es una esta de agua. Para que esta mierda crezca. Recuerdo mirar hacia arriba. Ah, mire, usted tiene razón. Área doble. Cabrón. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Es magmita. No le hacen nada. Quiero ver algo porque te dan un chingo de cosas para la vida. Sí, según yo cambia de tamaño y forma. En ese árbol a la de, ah, aquí. Voy a hacer aquí y luego acá. Luego hasta allá. Ay, no creo que llegue. Oh, sí. Luego allá. Voy a caminar hasta allá. Luego esto va hasta acá.
chingados. Ok. ¿Cuál es la última? La verga, espérate. Le metes poder de los Pikmin a las flechas, le bajas un chingo. Para vida, ¿no? ¿Te calmas? Pues... ¡Ay, cabrón! Ouch. Adiós.
Mamadísimo. No, ese justamente ese poder lo acabo de upgradear. Se lo recomiendo, señor Choco. Meterle poder de los Pikmin a la flecha. Para quitarle más, le bajo un chingo. Porque con pura flecha normal le bajas muy poquito. Métale poder Pikmin. El arrepentimiento de Tochi. These statues, teachings of an ancient people. We did not understand their meaning. Libera a Tochi. Hasta acá tengo que ir, ok. Aquí hay un Va a teletransportarme, así que va a ser rápido. Si es una película, sí. Hay partes en las que parece que sí estás viendo una película de Pixar. Eso está verga. Digo que los personajes tienen filtro de Pixar de Instagram. Aquí seguro viene parte triste, así que... Siempre cuando haces esta madre, este ritual, es algo triste. Your will is strong, spirit guide. The power of the mountain shrine is mine. I took it to save my people. It's time, Toshi. Let go, and we can restore your home together. You wanna challenge me? Come. Tochi corrupto. No hace nada el mono, güey. Ouch. No sé si hay para recuperar vida. No sé si hay. ¿Dónde está el mono?
corrupto. The rot are quite powerful, but I have faced them once before. You may think you know these creatures. Let me show you their true nature. ¿Los va a hacer malos o qué? Se los llevó a la verga. Sábado Sad. Ya puedo disparar, dos flechas más. Es un pikminzote, es lo que vamos a averiguar, señor Chupo. Esto es hielo, es... Ah, sí, creí que era agua. Es piedra. Le transformó a los Pikmin. ¿Cómo le pego? Me toco. Dónde pegarle, güey. La jeta. En la jeta. Cuando se le abre la frente, ahí le tienes que pegar. Luego en los bracitos, güey. Ahí está. En las madres se hacen moradas. Mame, sin poder recuperar vida está cabrón, eh.
odio esa madre, güey. Me caga esa madre de la chota, güey. No vi que me recuperó vida, pero gracias, supongo. El cambio de mapa recuperó vida, ok. Voy a darle en el codito. Hola. Cabrón. Pero flechazo ya. Dark Souls. Es como un Dark Souls. La verga. Se puso bien Kingdom Hearts este pedo. Otra cosa puedo pegarle ahí por la bomba, pero lo que se pueda es de antes. Pedo. Nope. Ashinga, shinga, 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 shinga. No
mames, pues no alcanza, güey. Ya, ya no se abre esta pendejada. Tiene que ser en el aire, güey. Va a tener que ser todo en el aire. Eso está medio cabrón, ¿no? Marco, ¿cómo estamos? No tengo idea, güey. No tengo idea de cómo resolver esto. No, o sea, por más que le hagas, no. Ah, ok. Sí, sí alcanzará, sí se abrirá, ok. Ah, ya sí se abre, ok. Me estaba enfocando en la roca y no en la flor. ¡Ay, qué mamada, güey! ¡Qué estupidez! Otra vez desde aquí, vale verga. Todo mensa, mona. El salto está horrible, un poquito, sí. What? What the fuck? ¿Tiene que ser en chinga o qué? Se hunde la pendejada, güey, cuando haces eso. Ah, se va hundiendo. Ah, ok, tiene que ser en megaputiza, güey. Cuando en cuanto tocas esa pinche roca, se hunde. Tienes que hacerlo en mega chinga, güey. Qué mamada, güey. Y luego, cabrón. Ay, había. No, ya estaba del otro lado, güey. Qué pendejada, güey. Bueno, ya vi. Pero tienes que memorizar, cabrón. Y esta parte toda mensa corta la inspiración. Y lo épico de la pelea, güey, no mames. Ah,
Sí, se puso complicado, pero ya me la peló. ¿Qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo? ¿Qué partes me faltan de pegarle? Cabrón. Dele, cabrón. Ouch. Vida, 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 vida. Buenas, buenas, señor Pavimen, ¿cómo está el día de hoy? Ya había sacado la... no puedo salir de aquí. El Metroid Dread lo vamos a jugar aquí de lanzamiento. Murió. Ya, señor Rich, es correcto. El amor de los Pikmin nos hizo salvar la naturaleza. Todavía no suena carnavalito. Our ancestors trusted in the power of
its waters nurtured our village, gave us life, strengthened our connection to the spirit realm. I could not understand why he would betray us. Our home was crumbling, and the people looked to me for answers. We should do nothing? You should take action. The creature is connected to the balance of the land. Its presence, the famine, they are part of a natural cycle. The land needs time to heal. We must cross the mountains. It's time to look for a new home. Your faith in the old ways has blinded you. Lead our people, and they will follow you. Zajiro, you have the power to stop this. We should drive it out. Put down the staff, Toshi. I will end this suffering. Why are you punishing us? How many people must die? Why? Tell me! Don't turn your back on me! Listen to me! Madres. We don't need you. This is it. Zajiro once told me, change was an essential part of life. He understood the Rot God's purpose.
fear drove my actions, and I destroyed something beautiful. If I had just listened to Sajiro, how many could have been saved? I'm sorry, Itoshi. We're not meant to suffer such pain. Grief is natural, but it can imprison us, change who we are. Your torment has lasted long enough. Nothing will change what happened here. You must forgive yourself so the land can heal. Ahí está, ya va, para que la tierra se cure, señor Rich. Usted tenía razón, maldita sea, Rich Ramírez tenía razón, güey. Come, Toshi. Our time here is over. Salvamos la naturaleza. Pinche Rich latino. Goodbye, Kena. There is only one spirit left for you to help. Goodbye, little friend. Adiós, amiguitos. Comic Relief de mascota, claro. ¿Cuál película de Pixar? No, pues había que devolverlos a su forma original, ni pedo. Kena, el puente de los espíritus. Nos liberamos. ¿Qué es ese frame rate de los créditos? Y apenas va a empezar. ¿Se imagina? Oye, ¿por qué los créditos corren como a 20 frames por segundo? El frame rate de los créditos valió madre.
Quiero sacarle el 100%. En realidad no sé qué, en qué consistiría sacarle el 100% a este juego. Quizás todas las mejoras. Desbloquear todas las mejoras y comprar todos los sombreritos. Exactamente, señor Rich. Algo en lo que la gente no se, no, ni se va a fijar. Y ahora tenemos un chingo de tiempo de sobra. ¿Qué jugamos? Pero sí jueguen este juego, ¿eh? Sí está bien verga. Sí jueguenlo. Si pueden, jueguenlo. Sí consiguió todos los power-ups. Esa es la mejora de Play 4 a Play 5, que el frame rate en los créditos no se caiga. O la de PC. Este juego también está en PC, lo pueden jugar. ¿Qué jugamos? Hay que llegar pronto a la meta de Phantom Hourglass, muchachos. ¿Qué quieren que juegue? Donen subs para que juegue algo más ahorita. O bits. Que tengo pendiente. Pues ahorita veo, puedo ver ahorita en la cuenta del Choco a ver si puedo bajar algo rápido, algo express, algo tranqui. Que sea corto para rellenar, qué mal se escuchó eso, sí. Algo cortito. Nomás a la lista. De haber sabido que me faltaba tan poquito, lo hubiera acabado ayer. Bueno, son 2 horas y media, así ya ayer yo estaba muy cansado. Les digo que hoy me desperté bien tarde. Lunas de Mario. Pues es que ya no quisieron donar más dinero por lunas. Puedo jugar Mario Odyssey si quieren. Ya nadie quiso donar más dinero por lunas. Gracias por jugar y a ustedes por hacer el juego. Maradame. ¿Qué es Maradame? Ah, te desbloquearon una dificultad. Okay. Okay. Ah, le puedo avanzar al. Ah, verga. Sí le podría avanzar al persona, güey. Verga. Verga, verga. Tal vez sí pueda. Pero donen algo. O algo. Es que sí le quiero avanzar al pinche persona. Pero al mismo tiempo me da hueva. Si donan, sí le avanzo. Vamos a ver qué hay en el Chocopaz. Ah, no, tengo que cambiar. ¿Cómo era para cambiar de usuario? Ni me acuerdo, güey. Cambiar usuario. A ver, vamos a ver el Chocopaz, a ver qué hay. El Choco me debe el DLC de Hat in Time.
Esa es la predescarga de Metroid Dread, sí. Sí, ayer nos avisaron, pero no creo que el Smirnox no lo ha comprado. Espero que no nos quede mal para poderlo jugar el lanzamiento. Curse of the Moon. Órale, el Bulletstorm, ya no me acordaba de ese juego. Se llama Daniel y no se llama Chocorrol. ¿Cómo es posible eso? Disney Plus. Vamos a ver Disney Plus. Vamos a jugar eFootball PES 2020 demo. ¿Cómo que light? ¿Dust? ¿Cuál es el Dust? Este está chido, nunca, no sé cuál es. Ah, God of War ya los jugamos, estos dos. Ah, pues probablemente sí vaya a seguir jugando el Persona, no sé. Hay tanto que tiene este señor que no sé, o sea, es demasiado. Ninja Senki DX. Cuatro un punto gigas. El Metroid, nada. Se ha de bajar en putiza. Persona 3 Dancing in Moonlight demo. Sí, está brutal esta librería. El Tomb Raider ya lo jugamos. Shadow of the Colossus también. Sonic Mania ya lo jugamos, Sonic Forces también ya lo jugamos, este es el South Park ya lo jugamos, este también. Ojalá el Choco tuviera el Trials of Mana, quiero jugarlo. Los Is ya los jugamos. Estos son los de PlayStation Plus. El Big Planet 3 está chidito. Ah, el Rime también luego lo quiero jugar. Nadie va a ver este stream, pero Rime es un excelente juego. Tiene música de poca madre. Bueno, voy a acabar este stream para que se grabe esta parte del juego y que iniciar uno nuevo con Persona. Ahorita vengo. Sirve que voy al baño. No se vayan a separar.